Sí, nuestra motocicleta tiene un sonido en la parte superior del motor, más específicamente al lado izquierdo, que es donde puedo identificar que hay un golpe más fuerte. A esta motocicleta ya se le han hecho dos calibres de válvulas en menos de 500 kilómetros, por lo que en este caso puntual lo que vamos a hacer es desensamblar la cabeza de fuerza y verificar qué piezas y componentes están fuera de servicio y vamos a reemplazarlos. Entonces, ¡vamos! ¿Qué tal, amigos de Fixemotos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy vamos a realizar un mantenimiento correctivo, ya que esta motocicleta presenta un sonido excesivo en la cabeza de fuerza, un golpe bastante fuerte en la parte superior, que es en la culata. Ya hicimos la verificación con el estetoscopio y efectivamente el sonido es anormal. Se parece mucho cuando las válvulas están abiertas, o sea, fuera de reglaje, pero ya hicimos la calibración y persiste el sonido. Entonces, quédate conmigo hasta el final del video porque vamos a hacer la reparación a esta motocicleta Pulsar 200 NS. Entonces, ¡vamos! Empezaremos bajando el motor de nuestra motocicleta para poder instalarlo en nuestro banco de trabajo y empezar nuestro diagnóstico. Antes de empezar a desensamblar, lo primero que vamos a verificar en los diagnósticos a sonido de motor es nuestros fluidos, que en este caso es el aceite, el refrigerante de esta motocicleta salió en perfecto estado, no grabé el drenaje ni el desensamble del motor, pues para ahorrar un poco de tiempo. Entonces vamos a iniciar drenando nuestro aceite. Bueno, aquí como primer diagnóstico podemos ver que nuestro filtro de aceite se encuentra en perfecto estado, no tiene ningún tipo de esquirlas. Si se hubiera presentado alguna partícula metálica en nuestro drenaje de aceite, a pesar de que con el estetoscopio logramos identificar de que el sonido estaba en la culata, lo que deberíamos hacer sería un desensamble total de motor para, uno, lavar todo el motor, esto es muy importante, y diagnosticar otras posibles piezas que se pudieran haber visto afectadas por esas esquirlas o alimañas. Una vez drenado nuestro aceite, vamos a empezar con el desensamble de nuestra cabeza de fuerza. Para liberar los tornillos, siempre en cruz. Listo, vamos a poner en tiempo nuestro motor. Para eso vamos a alinear las marcas del piñón de distribución aquí sobre la culata y vamos a verificar la guía del volante en nuestro visor de la tapa volante. Como podemos ver, la distancia que hay entre nuestra línea del piñón es igual acá como en esta parte, lo que quiere decir de que nuestro eje de levas se encuentra en tiempo. En este punto lo que vamos a hacer es retirar nuestro tensor de cadenilla. Vamos a la tensión de nuestra cadenilla. Vamos a retirar nuestra bujía. Listo. La secuencia de desajuste es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, aquí ya tenemos nuestra culata, ya la vamos a diagnosticar. Retiramos nuestras guías, nuestro empaque, retirar nuestro cilindro.
En esta parte de acá tenemos dos guías. Hay que tener un especial cuidado que no se van a caer. Toca sostenerlas. Listo. Estas son las guías que hay que sostener porque se nos pueden caer adentro de nuestro motor. Ya vamos a diagnosticar nuestro cilindro. Aquí vamos a instalar este trapito para evitar que se nos caiga algo dentro de nuestro motor. Ya vamos a retirar nuestro pin de pistón. Aquí tengo la guía de canilla fija. Como podemos ver, tiene un desgaste bastante profundo. Vamos a revisar la movible. Aquí, como podemos ver, también nuestra guía movible presenta un desgaste. Entonces lo que vamos a hacer es bajar la carcasa clutch para poder cambiarlas y vamos a diagnosticar la cadenilla. Para retirar los tornillos de la carcasa lo vamos a hacer en cruz. Listo. Vamos a aflojar el tornillo de la guía de cadenilla. Listo. Vamos a retirar nuestra cadenilla. Es importante aclarar de que si en el diagnóstico de la cadenilla se encuentran parámetros, debemos marcarla, o sea, si está trabajando en esta cara o en este caso estaba así, para que no pierda la orientación respecto a los piñones. Vamos a retirar nuestro pistón. Listo. Ahora vamos a verificar el juego radial que tenga nuestra biela, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Y no presenta ningún juego hacia los lados, que ese es un juego axial, pues sí es normal. Más sin embargo, ya vamos a medir el juego axial del cigüeñal. Para diagnosticar nuestro cigüeñal, con nuestra laminilla de espesor, vamos a medirla con la de 15 centésimas. ¿Cómo se mide? En esta parte de acá. Aquí en esta parte de acá, la de 15 centésimas entra sin ninguna restricción. Vamos a meter la de 18, metamos la de 20. Y la de 20 también entra sin mucha resistencia. Vamos a meter la de 30. Y la de 30 es la que entra, vea cómo queda ajustada en ambos volados del cigüeñal. Eso quiere decir de que nuestro juego axial, que es este juego hacia los lados, está en 30 centésimas. Y nuestro manual nos dice que si tiene más de 58 centésimas, está fuera de servicio nuestro cigüeñal. En este caso, el juego axial está en parámetros. Y el juego radial, que es hacia arriba y hacia abajo, también se encuentra en parámetros. Entonces vamos a diagnosticar nuestra cabeza de fuerza. Instalamos nuestro trapito. Y ya está. Con las piezas ya de nuestro banco, vamos a empezar a diagnosticar cada una de ellas. Vamos a empezar con nuestra culata. Recordemos que al principio del video, nuestra culata presentaba un sonido. Lo verificamos con el estetoscopio. Entonces vamos a identificar qué problema tiene. Vamos a revisar nuestro cilindro, nuestras guías de cadenilla que tienen un desgaste en esta parte. Vamos a diagnosticar la cadenilla. Les voy a dar algunos tips adicionales fuera del diagnóstico, que es la medida normal. Cómo se puede identificar cuando la cadenilla tiene problemas. Vamos a verificar el tensor de la cadenilla. Voy a explicarles por qué este carbón negro tan seco que hay en nuestro pistón. Y les voy a comentar la importancia de cambiar este retenedor. Entonces vamos a empezar con nuestra culata. Iniciaremos con nuestra culata. Las válvulas las solté para mostrarles cuál es el sonido similar que produce el motor cuando tiene problemas en la culata. Y es que vamos a escuchar este sonido. Como podemos escuchar, ese es el sonido que hace una culata cuando las válvulas están fuera de reglaje. Este sonido. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diagnosticar esta culata de la siguiente manera. Vamos a desarmarla y vamos a verificar el juego de los pasadores, el juego radial, porque estos pasadores presentan un juego radial. A pesar de que esta culata es una culata mejorada, tiene estos dos puentes de refuerzo, como podemos ver, tiene estos dos puentes de refuerzo, pero se pueden presentar juegos radiales en esta parte del pasador del balancín, tanto el de admisión como el de escape. Y el otro problema que podemos presentar es que haya un juego en las guías de las válvulas. Entonces, vamos a desarmar la culata y vamos a diagnosticar los juegos. Antes de continuar, si este video y esta información aporta valor, no olvides que tu manera de apoyarnos es darle like al video, suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir el video para que esta información pueda llegar a muchas otras personas. Seguimos. Bueno, retiramos nuestros pasadores. Mucha atención con estas arandelitas. Son tres arandelitas, son dos planas y una cóncava, que son las que absorben las vibraciones. Este es nuestro pasador de balancín de admisión. El juego que les decía es, ¿cómo se diagnostica? De una manera muy sencilla es, se verifica acá que no tenga un juego hacia arriba y hacia abajo, o sea, un juego radial. Y aquí, como podemos ver, también lo logramos identificar porque si tuviera algún problema, al mover el balancín hacia arriba y hacia abajo, se mostraría el aceitico, se alcanzaría a ver saltando. En este caso, no tenemos juego radial en nuestros pasadores de balancín. Este es un diagnóstico de los que hay que hacer porque esta culata sí falla bastante por eso. Aunque para esto está la mejorada, las que no tienen este puente sí pueden, sí son más propensas a fallar por este juego radial de pasadores de balancín. Vamos a hacer el mismo ejercicio con nuestro balancín de escape. El diagnóstico de las arandelitas pues es muy sencillo, simplemente es verificar que la cóncava no esté rota, porque si está rota pues obviamente no se puede instalar, y que las arandelitas planas no tengan mucho desgaste. Y ya está, vamos a verificar el juego radial acá en nuestro pasador de balancín de escape, y no tiene ningún juego radial. Y aquí en la parte trasera tampoco presenta ningún juego radial. Listo, entonces vamos a retirar los resortes para verificar las guías de las válvulas. Bueno, ya tenemos nuestra culata lista para diagnosticar. Entonces nos falta retirar esa arandelita que no pudimos. Ya la retiramos. Y vamos a inspeccionar las guías de la válvula. Las guías de la válvula son esas que están allá. Bueno, entonces vamos a retirar los hoyitos y vamos a diagnosticar las guías de las válvulas. Bueno, aquí ya tenemos calibrado nuestro comparador de carátulas en la aguja de centésimas a 0. La de milímetros está en 1. Siempre les recomiendo dejarlo no en el 0, sino en el 1. Bueno, en otro, por si la lectura va hacia atrás, alcance a tomar. Entonces, lo que vamos a hacer es mover la válvula en esta dirección para verificar nuestro juego axial. Vamos a verificar. A ver. Y se mueve 5 centésimas más o menos. Listo, 5 centésimas. Vamos a ver las otras. Listo, ahora sí. Vamos a verificar. Y esta tiene como 10 centésimas más o menos. Sí. A ver, 10 centésimas. Hasta el momento, guía de válvulas en perfecto estado. Vamos con las de escape, que usualmente son las que mayor desgaste presentan. Las válvulas yo las marqué para que siguieran trabajando en su guía normal, como estaban trabajando. Vamos a verificar esta. Listo, dejémosla ahí. Vamos a buscarle el cero. Listo, ahí está en el cero. Ya saben, vamos a moverla
A ver. Y como podemos ver, aquí tenemos nuestro problema de sonido de motor, ya que vamos a verificar. A ver, nuevamente, tratemos de ponerla en cero. Ahí está en cero. Voy a verificar cuánto tiene. Vamos a ver, quietos. A ver, estamos en más o menos 95 hasta 55, 95. 95 a 55. Más o menos son 60 centésimas de 0 a 60. O sea que tenemos 60 centésimas de juego axial. Vamos a verificar la otra de escape. Vamos con esta. Listo. A ver, vamos a colocarla en su sitio. Listo. Tratemos de ajustarla en cero. Listo, ahí está en cero. Entonces vamos a mover nuestra válvula. También tenemos un desgaste bastante grande. 90 a 45. A ver, 0 a 70, 0 a 65 más o menos. De 0, a ver, 90 a 55. De 90 a 50. 90 a 50, un promedio más o menos, que serían aproximadamente 60 centésimas. Aquí tenemos 50, y aquí, o sea, aquí tenemos 50, ¿cierto? 50 más 10, 60. Aproximadamente 60 centésimas de juego axial. Bueno, ya hicimos el diagnóstico a nuestras guías de las válvulas. Entonces, la solución definitiva es reemplazar la culata. Existe una solución parcial, que es una solución local de lo que podemos reemplazar las guías de las válvulas. No es una solución definitiva, ya que no funciona tan bien. Recordemos que esta motocicleta tiene un buen alcance de RPMs, entonces tiene unas exigencias altas por parte de los usuarios, entonces no funciona. Realmente se dañan a los 1000, 2000 kilómetros. Es raro el caso que funciona bien. Quería mostrarles que nuestro pistón tiene este carbón negro. Si se dan cuenta, es un carbón negro opaco, o sea, casi no tiene brillo. Este carbón es de consumo de combustible. Nuestro usuario sí nos había dicho que tenía un consumo de combustible bastante fuerte y un sonido en el motor. Claro, al estar fuera de reglaje nuestras válvulas, pues va a haber un mayor consumo de combustible, va a haber una pérdida de potencia. Entonces, esto obedece a que la motocicleta trabajó 500, 600 kilómetros con esta falla. Vamos a reemplazar nuestro cilindro. Como podemos ver, tiene unos rayones bastante profundos. Este cilindro pues no se puede rectificar. Me han preguntado en otros videos que por qué no rectificamos los cilindros. Los cilindros no, o sea, para motocicletas de este tipo de RPMs no funciona rectificarlos. Ahí tenemos que reemplazar el cilindro. Este cilindro realmente presenta este fallo. Puede ser por dos cosas. Uno, arranques en frío, que es muy peligroso. Les he hablado en otros videos la importancia de esperar de que el motor adquiera una temperatura ideal de trabajo para poder ajustar la motocicleta. Y dos, cambiar oportunamente nuestro filtro aire, aceite y filtro de aceite. En este caso puntual, nuestro filtro aire estaba bastante sucio y adicional a eso, no sabemos si nuestro usuario asentaba la motocicleta en frío o las exigencias que le diera. Esta guía cadenilla nos ayuda a generar un diagnóstico temprano de si hay algún desgaste en la cadenilla. Muchas veces cuando nuestra cadenilla está desgastada, alcanza a tener un roce aquí con nuestra guía de cadenilla, con nuestra guía de bujía, y lo que hace es rozarla y eventualmente aquí va a generar un desgaste. En este caso está en buen estado. Más sin embargo, ya vamos a medir la cadenilla. Para el diagnóstico de nuestra cadenilla se deben contar 21 eslabones. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. O sea, de este eslabón hasta este eslabón vamos a medir esta distancia. Prendemos nuestro pie rey, patronamos a cero y vamos a medir. A ver qué lectura nos da. Entonces, como podemos ver, debe alinear este circulito exactamente
con este pin de acá. Este pin en la mitad con este otro pin en la mitad. Lo alineamos. Y ya está. Entonces, como podemos ver, tiene 127 milímetros. Y nuestro manual nos dice que si está entre 127 a 127.48, que es el límite estándar, está en parámetros. Si supera los 128.9, ya debemos reemplazarla. Más sin embargo, recordemos que para ayuda de este diagnóstico tenemos que no esté marcada nuestra torre bujía, que en el momento que desensamblamos en la parte de arriba con el piñón del eje de levas, que no estuviera destensionada, que no tuviera juego, que en ese momento estaba en buen estado. Ya en este punto lo que vamos a hacer es verificar nuestro tensor de canilla. Este movimiento es completamente normal hasta ahí, y aquí, como podemos ver, tiene un desgaste normal, pero no es de cambio. Entonces vamos a reemplazar nuestras válvulas, que ya tienen juego aquí en el asiento. Además, cuando hay un juego en las guías de las válvulas, como la válvula trabaja mal, ¿qué quiere decir? Y al que estar trabajando esta válvulita así todo el tiempo, puede generar un daño en el vástago de la válvula. Entonces vamos a reemplazarlas. Listo, en este punto vamos a mostrar los repuestos que vamos a reemplazar. Tenemos nuestro cilindro. Tenemos los empaques. Nuestras guías de cadenilla, retenes de válvulas, más empaques, nuestro retén de cigüeñal, hornis y empaques varios. Y nuestro repuesto más importante, aquí tenemos nuestra culata nueva. Esta culata, pues como la versión mejorada, viene con su eje de levas, con los pasadores de balancín. Y pues viene sin nada más. Tenemos que meter el termostato, los horrincitos, los empaques. Tenemos las válvulas que vamos a reemplazar. Recuerda que todos estos son productos que puedes encontrar en el portafolio de nuestra tienda Nike, cual te dejo un link en la descripción y en el primer comentario. Estas válvulas, a pesar de que son nuevas y nuestra culata es nueva, es necesario de que nosotros hagamos un asentamiento de válvulas acá, o sea, que alineemos esta superficie de la válvula con esta superficie de la culata. No se puede instalar así, toca asentar las válvulas. Este procedimiento de asentamiento de válvulas sí lo voy a hacer fuera de cámaras, ya que eso es tema para otro video. Lo haré cuando una motocicleta llegue con algún problema de asentamiento de válvulas, con el diagnóstico y la reparación. Entonces vamos a empezar con nuestra reparación en la motocicleta. Ya iba a empezar a hacer la reparación, la voy a hacer un poco rápido porque ya sé que este video va bastante largo, pero si llegaste hasta acá es porque realmente te gusta este tema. Entonces vamos a hacer una corta y rápida verificación a nuestra bomba de aceite, y seguido a eso les voy a dar un tip adicional con el funcionamiento del cigüeñal en el tema de la lubricación. Aún no he limpiado la carcasa porque quería mostrarles. Como podemos ver, este es el retenedor que lubrica el cigüeñal técnicamente. Entonces, este filtro es el que protege la bomba de aceite. La bomba de aceite succiona ese aceite y lo manda con un caudal, una fuerza de empuje, a nuestro filtro de aceite. Sale el filtro de aceite ya filtrado por este conducto de esta carcasa. Y de ese conducto a esa carcasa entra acá, y como podemos ver, aquí hay un conducto. Si se dan cuenta de este tubito, entonces entra el aceite aquí a este conducto, llega primero aquí a este retenedor, y este retenedor está, la carcasa va de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, este retenedor está ensamblado directamente acá con nuestra punta de cigüeñal. De ahí pues ya sale este inyectorcito para nuestro embrague, de ahí sale para este otro inyector, que si se dan cuenta se reduce bastante el tamaño. Esto es para que con la fuerza se aumente la presión y entre por este conducto y salga nuestra cabeza de fuerza. En otro video les voy a explicar bien a detalle este sistema de lubricación, pero resumidamente quería darles la importancia de este retenedor. Siempre hay que reemplazarlo porque es el que abraza y nos protege nuestro cigüeñal. Ya les voy a mostrar cómo funciona la lubricación del cigüeñal. Bueno, listo, entonces voy a quitar este trapito y muy atentos acá porque voy a aplicar aceite y él se va a escurrir en esta parte. Entonces vamos a revisar.
Voy a aplicar unas gotas. Este aceite que estoy aplicando es el aceite con el mismo aceite que vamos a lubricar el motor. Ahí, como podemos ver, ya se está llenando. Como podemos ver, ya se está humedeciendo esta parte. Voy a aplicar un poquitico de aire a presión. Bueno, muy atentos acá. Como podemos ver, ya está saliendo todo el aceite, pues porque metí aire a presión, que es lo mismo cuando el aceite está siendo empujado por nuestra bomba de aceite. Entonces, ¿quién nos garantiza esto? El retenedor que va en la carcasa clutch. Ahora vamos a diagnosticar nuestra bombita de aceite. Bueno, realmente es más un tema visual, pero se puede medir, ya la vamos a medir, que no esté rayada esta cara, nuestro rotor interno, ni nuestro rotor externo, ya sea aquí en las paredes de la bomba como tal, que no esté rayada, aquí en esta parte también, las paredes externas de nuestro rotor interno. ¿Cómo se diagnostica medidas? Entonces vamos a alinear estos dos punticos acá para tenerlos de referencia. El fabricante dice que si le entra una galga mayor a 20 centésimas, está mala. Pero yo he medido no sé cuántas bombas he medido en mi vida y nunca he encontrado una con más de 20 centésimas y bombas malas. Esto parece que es un diagnóstico que no es muy acertado, pero igual les voy a mostrar cómo se hace. Es que no entra ni la de 7 centésimas. Vamos a meter la de 6 centésimas. Ahí tengo la de 6 centésimas. Está perfecto. 7 centésimas y apenas. Y acá dijimos que la de 6. Entonces, el fabricante dice que debe estar entre 10 a 20 centésimas. Ni siquiera entra la 10. Pues es que es un diagnóstico como no tan acertado. Un diagnóstico que sí podemos hacer un poco más acertado es midiendo la longitud del resorte. Acá unas goticas. Se vea. Ahí se llenó esa cara de aceite, ¿cierto? Ahora vamos a girarla y la bombita lo que hace es el rotor principal obliga. Bueno, ahí porque no hay una pared, pero ahí en ese momento hubiera obligado a pasar por donde, por aquí donde está el puntico, es increíble, pero pasa por ahí y por eso es que el aceite sale con tanta presión, tanta fuerza. Listo, en este caso entonces vamos a instalarla. Pico acá en las guías, aquí en la bombita. ¿Qué precauciones tenemos que tener? Que gire libremente, que nuestro rotorcito gire libremente y ya está. Vamos a instalar nuestra bombita de aceite. Y una vez está instalada, verificamos que gire libremente. Estos pincitos siempre se deben instalar nuevos. Al principio del video les comentaba respetar la orientación de la cadenilla si se encontraba en buen estado, ya que como podemos ver el piñón pequeño que está acá hace trabajo con la cadenilla en esta posición. Al igual que nuestro piñón de la parte superior. Pasa mucho que si le damos la vuelta a la cadenilla, se pueden presentar sonidos anormales en el motor de cadenilla. Listo, como podemos ver, la apertura quedó en esta posición. Tienen que quedar lejos de la ranura del pistón. Listo, nuestros anillos siempre enfrentados. El superior contra el inferior. Y los otros a 45 grados también. Entonces, quedó nuestro anillo superior, nuestro anillo inferior, nuestro inferior de aceite y nuestro superior de aceite. Todos están enfrentados y a 45 grados entre sí. Vamos a lubricar muy bien y vamos a instalar nuestro cilindro.
Listo. A lubricar las paredes del cilindro. Le dan las guías. Tranquilos que este exceso de aceite no es perjudicial para el motor, lo va a quemar en la combustión, entonces no pasa nada. En este caso mejor que sobre un poquitico de aceite, no que haga falta. Listo. Y ya está. Aquí en este punto voy a sacar la cadenilla para que me quede más fácil girar el cigüeñal. Y como podemos ver, el pistón sube y baja fácilmente. Ahora sí vamos a instalar la cadenilla. Ya tenemos lista nuestra culata, ya hicimos el asentamiento de válvulas, ya le pusimos los espárragos, el termostato, le hicimos el ensamble de los balancines, le instalamos el sensor de temperatura, que por cierto, si quieres saber cómo se diagnostica ese sensor y cómo se revisa todo el circuito ventilador, te dejo un link en la descripción de este video y en esta tarjetica por acá, un video especialmente dedicado a este diagnóstico. Vamos a instalar nuestra culata. La secuencia de ajuste es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Antes de instalar nuestros tornillos de la culata, lo que vamos a hacer es lubricar muy bien todos sus hilos. Estos tornillos no llevan trabarroscas, o sea, no llevan traba química. Llevan es aceite. Vamos a dar un primer torque, que es la mitad del torque final, para que nuestra culata se asiente perfectamente. Listo, ahora sí vamos a dar nuestro torque final. Y ya está, listo. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar la cadenilla y el piñón de distribución. Bueno, aquí como podemos ver, tenemos la guía de la carcasa y nuestra guía en el piñón. Entonces debemos alinearlas. Ahí está en tiempo el cigüeñal. Y aquí está perfectamente alineada nuestro piñón de distribución con la carcasa. Ya les voy a mostrar también el volante cómo queda. Y aquí como podemos ver, esta estría queda exactamente en la mitad de estos dos indicadores. Entonces vamos a ajustar el tornillo del eje de levas. Es muy importante la aplicación de trabarroscas o traba química a este tornillo, ya que suele desajustarse por las vibraciones. Listo, vamos a dar nuestro torque. Verificamos. Y ya está. Soltamos nuestro tensor. Listo, aquí como podemos ver, nuestra cadenilla ya quedó ajustada. Listo, aquí solo nos falta hacer la calibración de válvulas. No lo voy a hacer en el video porque ya tengo un video en el canal. Te dejo la descripción de este video y en esta tarjetita por acá el video para que puedas ver cómo se calibran válvulas. Vamos a instalar el empaque tapa clutch y la carcasa clutch. Listo, vamos a instalar nuestro rodamiento. Ya lo lubricamos. Cada vez que bajamos la tapa clutch, cambiar este retenedor. Otra cosa, si la carcasa está en buen estado en esta superficie, la carcasa también está en buen estado, en nuestro empaque no necesita silicona. ¿Listo? Entonces aquí vamos a instalar la platinita. Vamos a instalar nuestra carcasa. Recordemos, siempre en cruz. Y ya está. Listo, ya en este punto lo que nos falta es cambiar aceites, filtros, hacer la prueba de presión de aceite para garantizar de que nuestro motor está lubricando óptimamente.
Entonces vamos a montar el motor en la motocicleta. ¡No se vayan! Aquí ya tenemos nuestro motor montado en la motocicleta. Vamos a hacer una de las pruebas más importantes, que es revisar lubricación. Para esto debemos asegurarnos que la bobina pulsora esté desconectada. Lo que vamos a hacer es hacer girar el motor y vamos a verificar que el aceite suba. Ya cambié el filtro de aceite y el aceite. Entonces vamos a darle arranque a la motocicleta. Y como podemos ver, el eje de levas, todo esto se inunda de aceite, pues eventualmente él baja y lubrica la cadenilla. Bueno, eso ya es principio de lubricación. Entonces, nuestro sistema de lubricación quedó en parámetros. Es importante en esta prueba que el motor no encienda, por eso desconectamos nuestra vaina pulsora, para que esta prueba se haga solo con el giro del motor. Muy importante. Ya en este punto lo que vamos a hacer es cambiar nuestro refrigerante. Listo, entonces aquí vamos a terminar de purgar el sistema. Si quieres saber cómo cambiar refrigerante y desarrollar el sistema, en la descripción del video te dejo el link de un video bastante explicativo que tenemos, y también en esta tarjetica por acá. Ahora vamos a hacer uno de los controles más importantes que tiene la reparación de un motor, y es la prueba de presión de aceite. Previamente ya calenté el motor a su temperatura normal de trabajo y en este momento tengo la motocicleta en ralentí. Ahora la voy a acelerar a 5000 RPM. Y como pudimos ver, nuestro PSI subió aproximadamente a 28 libras, lo que quiere decir de que nuestra prueba de presión de aceite está en parámetros. La lectura se está tomando directamente acá del sensor, que es la parte donde llega el aceite, y la motocicleta tiene el filtro de aceite instalado. Después de varias pruebas de rodaje, verificar el sonido y el comportamiento de nuestro motor, esta moto está lista para entregar. ¡Ey! No te vayas a suscribirte, @FixerMotos. A todos los que llegaron hasta esta parte del video, quiero darles un especial agradecimiento. Les mando un abrazo muy grande y cuéntenme acá en los comentarios qué más les gustaría ver. Entonces, ¡hasta la próxima!